ido de nuevo al carril bici después de avisar a los servicios de conservación de la autovía de la comunidad autónoma muchísimas veces durante todos estos años y no había una respuesta concreta al tema. Podemos ver aquí esta vegetación que cubre totalmente lo que es la vía de servicio, que son, el nombre científico no sé, pero son gandules, se llaman aquí, y aquí podemos ver el desastre que tenemos de esto. Me imagino, como un ciclista, yo no he traído bici esta mañana, pero las dificultades que tiene que tener y estar toda la vía en esta misma línea. Todo igual. Entonces voy a hacer como si fuera en bici para ir mirando. No me yo tengo bici aquí y es imposible pasar por aquí. Podemos ver aquí, siguiendo la toma anterior, todo lo imposible que resulta ir en bici por aquí, por este carril. Que la idea puede ser buena, original, pero claro, si los servicios de mantenimiento no actúan y hacen un mantenimiento correcto de este carril, pues esto se convierte en una, con un aspecto así post-nuclear, ¿no? Como si hubiera habido un ataque nuclear o hubiera explotado una central nuclear. De gestión y visión de medio y largo plazo, lo que siempre debe acompañar a los dirigentes políticos. Es un reformista que no se conforma con lo que hay, sino que anticipa lo que está por venir. Con su política de inmigración integradora que habla de los nuevos murcianos, ha hecho una contribución al Partido Popular de España, en donde ya hablamos también de los nuevos españoles. Estuve con él en Bruselas el jueves en una reunión de los primeros ministros europeos y líderes del Partido Popular. Ramón Luis estuvo con nosotros por una razón muy sencilla. Es un dirigente europeo que es vicepresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea y en el año 2012 será su presidente. Y esto no es casualidad, sino que es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo que, como la huerta murciana, da buenos frutos cuando se cuida todo el proceso. Ramón Luis Valcárcel es uno de esos líderes que sigue los temas hasta el final y no se da por satisfecho solo por la foto de impacto efímero, lo cual en los tiempos en que vivimos tampoco, como no se les escapa a ninguno de ustedes, es un tema menor. No es un líder ni un dirigente político que se arruga fácilmente. Hemos visto en los últimos tiempos en la región murciana casos de intolerancia, de fanatismo y de violencia, y él con sus compañeros los ha sufrido y los ha combatido con inteligencia y con coraje. Es un ejemplo de legitimidad y es un ejemplo de que cuando las cosas se hacen bien, los ciudadanos le respaldan y le dan su confianza. 1995, 1999, 2003 y 2007. Los murcianos repiten el mismo veredicto en las urnas cada vez. Valcárcel hace las cosas bien. Dentro de poco, el lunes de la semana que viene, estará en Murcia y allí también podremos compartir con los murcianos nuestras ideas. Y podemos decirle a los murcianos, Murcia está en el lugar que se merece, Murcia tiene historia, Murcia tiene pasado, pero Murcia sobre todo tiene futuro porque tiene un gran potencial y sin duda alguna superará, como superará España en el futuro, la difícil situación económica por la que vive. Él tiene la palabra. Muchas gracias.